Está comenzando a sentirse el sismo. Vaya, 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 vaya. Epicentro. Creo que decía Chilpancingo, ¿o qué? Diana, súbete. Como subimos allá arriba. Mira los cuadros, ya están moviendo. Sí. Está fuerte. Mira la lámpara. Con 31 minutos comienza el movimiento. Sí. Mantenga la calma. Ay, güey. Lo vamos a mantener informado. Mira los cuadros. Sí. ¿Lo puedo sentir a nivel de suelo? Yo también. ¿Lo estoy grabando ahorita? Mira los cuadros. Tiene que salir de su casa. Sí, 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 sí. Estamos superando la aceleración sísmica de posiblemente 8 gales. En la escala de intensidad, la escala de Mercalli modificada, posiblemente estamos superando el 5 o 6 tal vez. Y en magnitud, posiblemente este fue un 6. Fue un sismo de magnitud 6 posiblemente, pero a la espera de información oficial del Servicio Sísmico Nacional. Por lo que pude ver, el epicentro creo que fue en Guerrero, Chilpancingo. Le repito, mantenga la calma. Estas son imágenes de la Ciudad de México. Creo que ya empezó a aminorarse esto. Sigue moviendo esto. Pero vaya, fue un sismo, pero impresionante en amplitud. Impresionante en amplitud esto. Creo que tenía ya bastante tiempo que no teníamos un evento de tal magnitud aquí en el país. Se sigue moviendo esto. Se sigue moviendo. Pero ya aminoró. Vaya. Todavía no sabemos dónde fue el epicentro.